Hace unos meses en los que no progreso una mierda. Es más, estoy yendo hacia abajo. La misma historia de siempre. Hoy tengo que entrenar con las manolas en casa. Es que no puede seguir. Todos mejorando semana a semana y yo con el mismo nivel de hace 4 meses. Es que no lo entiendo. ¿La gente qué hace? ¡Pero qué full plat! Ya no me puedo ni considerar animal. No soy un animal. Si acaso alguien me dijera un nuevo método de entrenamiento, una nueva forma de entrenar, una nueva perspectiva. Es que no tengo ni idea, brother. Ya no sé si valgo para esto. Uy. Vamos a meternos en YouTube. Vamos a activarnos con un buen preentreno. El oso. Ya, diablo. El oso que tumba la barra. Muy buenas, animales. ¿Cómo entrenan los gimnastas? La masa y la definición no son el objetivo principal de los gimnastas. Se trata de habilidades, no de músculo. El objetivo del entrenamiento gimnástico es realizar movimientos avanzados. Producir monstruos masivos no está en la lista. Quizás tendré que entrenar como gimnasta para tener tan alto rendimiento. ¡Qué barbaridad! Hostia, qué curioso, ¿no? Que le den tanto enanitas a estos gimnastas. De locos. Sabemos mucho sobre el inglés, pero no sabemos hablar inglés. Me parece increíble que en el siglo XXI sigamos enseñando. A ver qué me cuenta este pibe, que sí, que ya es inglés, pesado. El 90% de la población española no aprende el front lever. ¿Sabes por qué la gente no aprende el front lever? Porque se enseña más. Yo he creado un curso gratuito que te puede ayudar a conseguir front lever. Y esto es gracias a las nuevas anillas Ignition, que nos ayudarán en el proceso de conseguir el front lever. Dale like y suscríbete. Apoya al creador de contenido Nico Reyero para tener un 15% de descuento en unas anillas Ignition y en más material deportivo, sobre todo para calistenia. Ignition.es. Las necesito. Necesito unas anillas. Pues sí, animales, yo ya me he comprado mis anillas Ignition porque me hacían muchísima falta. Si no os queréis estancar, si queréis progresar más rápido, si queréis ser unos atletas más completos, en definitiva, tenéis que cambiar de agarres, de superficies, tenéis que cambiar de materiales en los que entrenáis. No podéis entrenar siempre en las mismas estructuras, en las mismas paralelas, en la misma barra de siempre. Tenéis que variar. Cuanto más variéis, más completos vais a ser. ¿Y para qué sirven las anillas? ¿Qué mejoraremos con las anillas? Pues principalmente, más específicamente, nuestra estabilidad y movilidad del tren superior. Al tener tanta libertad de movimiento en las anillas, porque al final se mueven y tú tienes que intentar que no se muevan para realizar el ejercicio de forma correcta, que no se te abran hacia los lados ni que se te vayan hacia adelante o hacia atrás, pues tienes que usar los músculos estabilizadores y actúan más de normal. Por ejemplo, el core actúa muchísimo más que en cualquier otra estructura, en las anillas se fortalecen muchísimo. Y también algo a tener en cuenta es que la altura de las anillas las puedes ajustar y puedes hacer ejercicios más intensos o menos intensos dependiendo de tu condición física, de tus necesidades, de lo que quieras. Puedes hacer, por ejemplo, las australianas, las puedes hacer menos intensas, o puedes hacer las australianas con una altura de las anillas por aquí o una altura que esté por aquí de bajita, lo cual van a costar muchísimo más. Y mira que yo no suelo ver a gente entrenar con anillas, pero los beneficios que te dan son tremendos. Puedes realizar cualquier ejercicio, pero cuando digo cualquier ejercicio es cualquier ejercicio de la manera que quieras. O sea, puedes crear variantes de un ejercicio que no puedes crear en ninguna otra estructura. Las aperturas las puedes variar, no puedes hacer pronas, cambiar a supino, pronas, neutras. No es como en una barra que solo puedes hacer o una u otra, o cambias a una o a otra, sino que puedes hacer transiciones de una a pasar a otra. Y prácticamente puedes potenciar tus elementos básicos y los de tensión, todos. Y los de power moves, o sea, da igual lo que quieras mejorar, en las anillas lo vas a potenciar. Así se te ve. Muy fresco te ves.
Y animales, bienvenidos a la review de las anillas Ignition, la sección en la que doy mi opinión y puntúo y hablo sobre varios aspectos importantes si lo que quieres es comprarte unas anillas Ignition. En primer lugar vamos a hablar sobre el montaje. Es bastante sencillo y tiene un sistema inteligente con el que cuentas con unos mosquetones bastante prácticos. Si queréis poner las anillas en una barra, aquí os muestro cómo lo tenéis que hacer. Y los anillos son de un grosor de 30 milímetros, la madera es de abedul, de calidad, ojito a la madera de abedul. Por la compra de estas anillas os podéis llevar gratis un ebook que incluye más de 90 ejercicios comentados y ordenados por dificultad. Viene además también con algo incluido y es una bolsa para guardar la correa y los anillos, más 10 segundos de front lever extra. Y por último, para finalizar esta review y este vídeo tan guapo de las anillas Ignition, os tengo que comentar que hace años este tipo de material solo lo podemos encontrar en gimnasios y centros deportivos. Y ahora está a nuestro alcance desde nuestro móvil. Es una locura, chavales. Es una auténtica locura. A un clic puedes tener material que antes era impensable tenerlo. Yo creo que si tenéis un plan de entrenar a largo plazo, lo digo sinceramente, lo más rentable será que os montéis vuestro propio gym en casa. Cuanto más material tengáis, más vais a progresar, mejor entrenaréis, estaréis más cómodo y más rápido progresaréis. Recordad que si vais de mi parte a la web ignition.es usando el código de descuento, tendréis un 15% de descuento nada más. Es una oferta que nunca antes se ha hecho durante las próximas 24 horas a la publicación de este vídeo. Yo que vosotros aprovecharía, animales, es la mejor ocasión para comprarte unas anillas. Si queréis compraros unas anillas, si queréis progresar, si queréis ser mejores en la calistenia, yo os recomiendo que os las compréis 100%. Espero que os haya gustado el vídeo de corazón y nos vemos en la próxima. ¡A tumbar las barras! La nueva anilla Ignition.